Hola, soy Amanda. Estamos en la Escuela de Cocina Saludable de Green Fuel y hoy vamos a preparar un postre riquísimo. Vamos a hacer un brownie crudo y vegano con una cobertura de aguacate y té matcha. Os va a fascinar. Para esta receta vamos a utilizar ingredientes 100% naturales y saludables. Va a ser un postre que podemos tomar sin esa carga de culpa, porque al final ya veréis que todo lo que lleva es bueno y nutritivo para nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? Para la base vamos a utilizar dátiles, que como veis los tengo aquí a remojo para que sea más fácil de triturar y quede una consistencia mucho mejor. También vamos a utilizar cacao puro en polvo, que podéis utilizar cualquier cacao que esté desgrasado. Tenemos aquí también unas poquitas nueces y la base de este brownie van a ser las pipas de calabaza, que son muy ricas en minerales, sobre todo en magnesio y en zinc. Y bueno, también vamos a utilizar un poquito de aceite de coco, que lo tenemos aquí, que como hace mucho calor está ya derretido. Y después tenemos una cobertura con aguacate y con té matcha, que es una delicia. Vamos a utilizar un pelín de sirope de agave, también aceite de coco, también un poquito, por supuesto, de té matcha, aguacate y lima y unas semillas de cáñamo, que son súper ricas en proteínas y en omegas, para decorar nuestro brownie. ¿Tenéis ganas de ver cómo se prepara? ¡Vamos allá! Para preparar este brownie podéis utilizar cualquier molde que tengáis en casa. En este caso yo voy a hacerlo con un molde redondo y que es desmontable, pero podéis utilizar moldes de silicona, rectangulares, incluso de muffins y hacer pequeños bocaditos de este brownie, ¿vale? En este caso sí que lo he forrado, porque al no ser de silicona, para desmoldar mejor he decidido forrar el molde con papel. Vamos a utilizar también una procesadora, una trituradora de alimentos. No hace falta que sea la Thermomix, puede ser cualquier procesadora que tengáis en casa. Incluso podéis utilizar el accesorio que viene con la mini pimer, aunque tengáis que hacerlo en varias veces si no os coge toda la cantidad, pero que sepáis que no hace falta que sea súper potente, porque al final las semillas de calabaza son bastante fáciles de triturar. Vamos a comenzar triturando primero las semillas de calabaza y las nueces. Vamos a hacerlo así por separado para conseguir una textura más fina, porque si metemos todos los ingredientes dentro de la trituradora, al final le va a costar mucho más a la máquina, ¿vale? Vale, ya lo tenemos. Veis que tampoco ha sido mucho tiempo. Queremos que nos quede esta textura, que es una textura como casi de harina, ¿no? En este caso de semillas de calabaza. Bueno, pues ya hemos añadido la parte más seca, digamos. Ahora ya sí que le vamos a meter el cacao. Aquí tengo como 3 cucharadas soperas de cacao, aunque podéis encontrar todos los ingredientes de esta receta en la caja de la descripción aquí abajo en el vídeo. Y bueno, vamos a utilizar también 2 tazas de dátiles, que es bastante cantidad de dátiles, pero pensar que es el único endulzante que le estamos poniendo a la base y al final es un postre, así que tiene que tener ese toque dulcecito, ¿vale? Los hemos tenido a remojo, como os he comentado, para que estén más blanditos y así ahora al triturar vamos a conseguir que quede una consistencia mucho más homogénea. Y vamos a añadir también un poquito de aceite de coco. El aceite de coco tiene una propiedad súper interesante, que es que cuando hace calor se queda en estado líquido, pero en cuanto se enfría se queda en estado sólido. Así que es un ingrediente que nos ayuda muchísimo cuando hacemos postres crudo y veganos para que estos cuajen, para que cuando lo metamos en la nevera el postre realmente cuaje y después podamos desmoldar y tengamos la textura que estamos buscando. Por eso lo añadimos aquí. Bueno, como veis, he triturado ya un poco, pero quiero que quede todavía más todo incorporado, más como una masa, así que lo que tenemos que tener es un pelín de paciencia, irlo bajando de las paredes y seguir triturando hasta conseguir esa consistencia que queremos. Que realmente es al gusto, que podemos dejarlo con más tropezón, por decirlo de alguna manera, o todo más fino y más pasado. Yo en este caso estoy buscando que esto esté un pelín más pasado y que no se note tanto el grano del fruto seco, sino que esté todo bien mezclado, ¿vale? Vale, esto ya lo tenemos listo. Aquí está. Como veis, queda una masa bastante pegajosa. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, vamos a añadirlo al molde directamente.
ya lo tenemos y ahora con mucha paciencia vamos a ir aplanando la masa para hacer una capa pues, del mismo grosor por todas las partes del molde. Como veis, queda una consistencia así pegajosa, pero estamos haciendo un brownie que es crudo y vegano, entonces esto ya es el resultado final. Después lo vamos a enfriar y va a quedar un poquito más cuajado, pero ya tenemos el brownie. En el medio me preocupa menos que no quede tan homogéneo, pero sí que estoy buscando que en los bordes quede todo muy lisito, y ahora vamos a limpiarlo también con un papel para que al añadir la cobertura queden muy bien definidas las capas, que es como va a quedar más bonito, ¿vale? Y ya lo tendríamos. Vamos a meterlo en la nevera mientras hacemos la otra capa, porque aquí, como veis, ya es una capa bastante sólida, no vamos a tener problema, la podemos echar enseguida y ya dejarlo reposar una media hora antes de desmoldar. Y ahora nos falta por hacer esa cobertura que os he comentado, que es deliciosa, y la base va a ser el aguacate, que como sabéis es una grasa saludable, imprescindible para la buena salud hormonal, para tener la piel y el cabello bonitos, así que vamos allá con esta cobertura. Vamos a utilizar, como os comentaba, aguacates, intentemos que estén bien maduros, entonces vamos a ir echándolos a la procesadora. Esto igual, podéis utilizar la Thermomix si la tenéis o cualquier batidora o procesadora, ¿vale? Os va a funcionar igual. Vamos a utilizar lima porque le va a aportar un toque aromático y además nos va a ayudar a preservar el aguacate sin que se oxide, ¿no? Va a ayudarnos a que aguante mejor. Recordar que cuando rayéis un cítrico vamos a intentar que no llegara a la parte blanca, porque la parte blanca es la que amarga, entonces siempre vamos a utilizar solamente la parte amarilla o la parte naranja, si es una naranja, y en este caso la parte verde de la lima. Bueno, más o menos lo que sería la ralladura de media lima, ¿vale? Que lo he hecho así un poco aleatorio, y vamos a poner también el zumo, como os he comentado. Este aparato es uno de mis favoritos, es como la mejor inversión que puedes hacer en tu cocina. Mirad, qué maravilloso. Vale, le voy a poner el zumo de la lima completa porque tenemos tres aguacates, que es bastante cantidad, ¿vale? Ahora vamos a añadir el té matcha también, aquí tengo una cucharadita más o menos. El té matcha es un té verde que tiene muchísimas propiedades antioxidantes, está hecho con las hojas más tiernas que directamente se trituran. Entonces es una súper buena opción para conseguir una energía saludable, si lo tomáis por la mañana súper bien, y para los postres a mí me encanta. Va totalmente en función de gustos, entonces podéis utilizar más té matcha o menos, o incluso quitarlo, ¿vale? También vamos a añadir un pelín de sirope de agave. Y también es importante porque si no, esto se nos queda ahí entre lo dulce y lo salado y parece pues un guacamole o no se sabe bien. Entonces vamos a utilizar algún endulzante porque es un postre y aunque sabemos que es un postre saludable, lo que sí que os recomiendo es que sea de consumo ocasional, como todos los postres, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, una opción mucho mejor que cualquier otro postre industrial que podéis, o con harinas refinadas o con azúcares refinados que podéis encontrar o incluso preparar. Y luego aquí tenemos un poquito de aceite de coco, que como en el otro caso nos va a ayudar a que esta cobertura en la nevera se quede sólida y quede la textura que estamos buscando, ¿vale? Porque si no, no cuajaría. Entonces con esto vamos otra vez a la termo. Vale, ya lo tendríamos, mirad qué pintaza tiene, queremos que quede súper cremoso, así que solo nos falta poner esta cobertura por encima del brownie y ya lo tendríamos listo. Hemos sacado nuestra base de la nevera y ya solo nos falta añadir esta cobertura maravillosa. Vamos allá. Y ahora la vamos a extender pues igual para que quede lo más homogéneo posible, una buena capita que cubra todo. Vale, ya lo tendríamos y yo en este caso voy a decorar, como os decía, con unas semillas de cáñamo. También os recomiendo y queda súper bien con nibs de cacao, por ejemplo, o con una tableta de cacao partidita o con pepitas y ya lo tendríamos. Vamos de nuevo a la nevera
para que esté reposando una media hora, entre media hora y una hora. Si podéis esperaros, si tenéis un pelín de paciencia, luego tendréis recompensa. Así que nada, así se asentará y podremos desmoldar y disfrutar del brownie. Al fin, ya hemos sacado el brownie de la nevera. Si tenéis prisilla, también podéis meterlo en el congelador, pero que esté un mínimo de media hora, porque si no, no va a cuajar bien y vais a tener muchos problemas desmoldando, ¿vale? Entonces, bueno, en este molde, que es súper sencillo, simplemente vamos a abrirlo y con mucho cuidado lo sacamos. Ahí lo tenemos. Hemos puesto el papel para que este momento sea más fácil, así que tan sencillo como separarlo. Y con mucho cuidado lo colocamos aquí. Y ya estaría. Aquí tenemos este super brownie crudo y vegano, súper fresquito y además hecho con ingredientes naturales buenísimos para nuestra salud. Pues aquí está, mirad qué pintaza. Espero que hagáis la receta y que me digáis en los comentarios qué os ha parecido. Y no olvidéis suscribiros al canal para ver muchas más recetas saludables y deliciosas como esta. Nos vemos muy pronto y, como siempre, con mucha más gasolina verde.